En corto. Resumen de noticias vespertino de Cadena Sur Multimedios. Hoy es 15 de junio del 2020. Soy Janet Basurto. Este noticiero se transmite desde casa en cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir contagios por el COVID-19. Los invito a tomar las máximas precauciones posibles porque al virus lo frenamos entre todos. Comenzamos con la información. Inicia la semana y este lunes las autoridades de salud informan que se registraron 27 casos más de COVID-19, ya suman 2,048 casos en total. En cuanto a las defunciones, se presentaron dos más, ya son 365 las acumuladas. Se informó que de acuerdo con los indicadores, el estado se mantiene en semáforo rojo y el nivel de letalidad es del 18%. El secretario de Salud refirió que además de las esenciales, solo se permiten las actividades que están publicadas en el periódico oficial Tierra y Libertad desde el viernes pasado. Este lunes 15 de junio reabrió la mayor parte de los locales de los cuatro mercados de Jojutla. Aún en semáforo rojo, la mayoría de los comerciantes regresó a la actividad, lo mismo que otras tiendas del centro de la ciudad. Comerciantes confirmaron una mayor afluencia en los mercados. Por su parte, el municipio de Jojutla dio a conocer el semáforo de nivel de riesgo epidemiológico para la reapertura de las actividades comerciales. En él se puede apreciar qué tipo de negocios pueden abrir en función del color y las medidas sanitarias que se deben observar. Actualmente el municipio se encuentra en color rojo. Ante la pandemia del COVID-19, fuimos orillados a ser consumidores virtuales, lo cual nos vuelve vulnerables por compartir en internet nuestros datos personales y bancarios. En este contexto, la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizará los cursos Introducción a la Ciberseguridad e Internet de las Cosas, informó el director de esta unidad académica, Felipe de Jesús Bonilla Sánchez. Los cursos se impartirán en línea el 19 y 26 de junio y la inscripción es gratuita por correo electrónico en el sitio de la facultad. En el hospital móvil que se instaló afuera de la jurisdicción sanitaria número 2, ubicada en Jojutla, fue retirado por segunda ocasión, ahora para colocar una plancha de concreto donde asentarlo porque se inundaba. No se localizó al director del hospital Meana para que diera información al respecto y el personal de seguridad impidió el paso al lugar donde se ubica el hospital móvil, afirmando que tienen órdenes de que no pasen reporteros. Vecinos de la colonia Poza Honda, municipio de Zacatepec, exigieron a la Fiscalía Regional Sur agilizar el curso a la demanda que interpusieron en contra del exedil Francisco Salinas Sánchez, ya que reportó como realizada la reparación del puente de acceso a la colonia sin que se le haya hecho nada. Actualmente el puente muestra señales de socavación y erosión, por lo que consideran que es un riesgo para la población y urge repararlo. Piden que se reintegre el dinero para rehabilitar la estructura. Este lunes 15 de junio del 2020 se dio por primera vez en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla tres titulaciones en formato virtual. Alumnos, docentes y autoridades de la institución en los últimos días se capacitaron para el manejo de las nuevas tecnologías y a hacer frente a este nuevo reto brindado por la pandemia del COVID-19. Los alumnos que obtuvieron el grado de licenciatura fueron de las carreras de Administración, Contaduría Pública y Derecho. El Ayuntamiento de Jojutla comenzó el pasado viernes trabajos para reemplazar la red de drenaje
en la calle González Ortega, en el tramo que hace esquina con las calles Vicente Guerrero y Narciso Mendoza. Se calcula que los trabajos durarán entre 15 y 20 días, por lo que el paso se mantendrá cerrado. Este sábado, una mujer que portaba un tanque de oxígeno y con algún padecimiento de cáncer cerebral y que así, se hacía acompañar de su esposo, intentaron ingresar al interior del mercado Lázaro Cárdenas de Zacatepec sin portar las medidas necesarias por COVID-19, lo que no le permitieron el acceso. La mujer reaccionó con crisis nerviosa, por lo que al lugar arribaron paramédicos y la Policía Preventiva Municipal. Con el objetivo de cuidar la salud de los habitantes y de mantener un ganado sano, con buenos resultados concluyó la campaña de sanidad animal en Tlaltizapán, cumpliéndose los objetivos en vacunación contra el derriengue, prevención de la tuberculosis y brucelosis y desparasitación del ganado. En la zona ganadera denominada La Mezquitera, el presidente municipal, Alfredo Domínguez Mandujano, mencionó que Tlaltizapán es el único municipio que ha completado los 3 programas de salud animal. La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Alejandra Flores Espinosa, negó que exista un brote de COVID-19 entre el personal del Poder Legislativo, desmintiendo así la publicación de un supuesto medio de comunicación que circuló esta mañana en redes sociales. En este sentido, la legisladora puntualizó que si diera la existencia de algún caso en el Congreso del Estado, se informaría a través de los canales oficiales. Y hablando del Congreso del Estado, se anunció que la actual legislatura seguirá con la suspensión de labores determinada desde el pasado 23 de marzo del 2020, con una medida preventiva y de mitigación para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 entre los trabajadores de esa institución, los visitantes y demás ciudadanos que se atiendan en las unidades administrativas del Congreso. Ante la falta de resultados del sistema estatal anticorrupción, el diputado del Congreso del Estado, José Casas González, hizo un llamado urgente para revisar a fondo dicho sistema, con el fin de evitar excesos de los servidores públicos e injerencias de los órganos del Estado y partidos políticos. Cerca de las 19:30 horas del día domingo 14 de junio, se recibió el reporte de 2 personas extraviadas en el cerro del Teposteco del municipio de Tepoztlán. Los rescatistas realizaron el ascenso a la zona y tuvieron contacto con un masculino de nombre Miguel N., el cual presentaba lesiones a consecuencia de una caída, y una fémina, Analoa N., se encontraba estable y sin lesiones, por lo que se procedió al descenso del lugar. Ambos provenientes de la Ciudad de México, quienes explicaron se encontraban efectuando actividades de senderismo en la zona. Un grupo de comerciantes del mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca marchó hoy desde el complejo comercial hasta el ayuntamiento para exigir al alcalde capitalino Antonio Villalobos que les entregue la ayuda que les prometió en despensas. Los vendedores también solicitaron que se les fije una fecha para la apertura de sus negocios. El director de Protección Civil del Estado de Morelos, Enrique Clemen Gallardo, confirmó que en próximos días estarán exhortando a municipios a cerrar los panteones durante el Día del Padre para evitar aglomeraciones. Dijo que algunos municipios ya están acatando la medida por voluntad propia. Sin embargo, a otros se les tendrán que pedir mediante oficio. En pleno semáforo rojo de pandemia, de 150 personas son despojadas de un palenque clandestino en donde estaba a punto de iniciar una pelea de gallos en la colonia Emiliano Zapata, en Yautepec.
El hecho ocurrió la tarde del domingo cuando vecinos denunciaron el fuego. Antes de iniciar la pelea, personal de Protección Civil del municipio llegó al lugar y suspendió toda actividad. A las 2 horas de este lunes, Juan N., de aproximadamente 55 años de edad, se privó de la vida al interior de su domicilio en calle 5 de Febrero de la Colonia Centro del municipio de Tlaltizapán. El cuerpo de esta persona presentó lesión tipo surco a nivel de cuello, encontrándose en su dormitorio donde se observó una cama utilizada como punto de apoyo y una piola color blanco cruzada a una viga metálica y sujeta a una puerta de herrería. Se obtuvo sanción de 6 meses de internamiento preventivo para la adolescente de iniciales NMG de 17 años de edad, al demostrar su participación en la conducta antisocial de delito contra la salud con fines de comercio. Sobre el hecho, el 13 de marzo del presente año fue asegurada por elementos en la carretera libre Cuernavaca-Taxco, colonia Los Limones, del poblado de Huajintlán, perteneciente a Amacuzac, quien al realizar la inspección de rutina le encontraron en una mochila de estudiante con varias dosis de diferentes drogas. Hasta aquí lo más importante de las noticias acontecidas hasta el momento. Los esperamos el día de mañana con mi compañero Evaristo Torres Ocampo para conocer más de esta y otra información en el noticiero matutino de Cadena Sur Noticias. Que pase usted una excelente noche. Nos vemos mañana.